ella está haciendo un concierto tradicional de Navidad vocal de la Escuela de Música, Danza y Teatro de Manilve, que siempre celebramos en esta preciosa iglesia de Sabinillas. Estábamos esperando porque hemos tenido un problemilla con la componente. Pero ya llega. Así que arrancamos con este concierto, donde vamos a tener la interpretación de villancicos de todas las partes del mundo por parte de nuestras agrupaciones vocales. Va a iniciar el concierto la coral, dirigida por Rocío García. Luego, a continuación, intervendrán la coral de los niños jóvenes de la escuela, que también la dirige Rocío García, y terminaremos el concierto con nuestro coro de toda la vida de la escuela, que está dirigido por Burro. Se ha incorporado a las voces masculinas, que por cierto aprovecho para decir que nos faltan voces masculinas. Animo a todos los hombres a que vayáis a la escuela a cantar. Y por supuesto, luego al final haremos un villancico conjunto. Y para que todo esto salga fantástico, contamos con la colaboración de nuestros profesores de cuerda, Mario, Rosa y el maestro Martín, que siempre nos acompaña desde hace tanto tiempo y que es responsable de muchos de los arreglos musicales que se hacen no solo para los conjuntos vocales, sino para el resto de agrupaciones de la escuela. Espero que lo paséis bien y espero que tengáis una tarde agradable de música. Ellos lo han preparado con mucho cariño. Gracias. Thank you.
gracias a vosotros, también se me ha puesto la carne de gallina. Como dice mi amigo Pepe García, ilustre miembro del coro, que hoy no ha podido cantar porque lo hemos tenido en el taller de chapa y pintura, pero se incorporará próximamente. Es verdad que Marilva Pepe ha dado dos patadas a mi artista, eso lo entiendo. Lo único que intentamos en la escuela es que todo ese arte que te llevan dentro aflore, ¿verdad? Y para eso tenemos a estos magníficos profesionales. Nos despedimos con un popurrí de villancicos, con todas las formaciones vocales cantando juntas. Y como decía en el tema que hemos hecho antes, Rocío y Michael Jackson, somos la luz, somos del mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. ¡Feliz Navidad!